En Esperanza estamos interesados en apoyar lo que provee servicios sociales de salud a aquellos que están en entrenamiento para avanzar en modelos de sanación radical en nuestras comunidades latinas en Estados Unidos que promueven la salud, el bienestar, la colaboración y una transformación crítica de nuestros modelos de salud, especialmente de salud mental, concentrados en saberes ancestrales. Esperanza tiene el honor de colaborar y apoyar estos trabajos dentro de la iniciativa del despertar del camino sagrado. Esperanza está codirigido por la doctora Alicia Ramírez Stage y Evelyn Cruz, que es la directora del programa y evaluación de Centro Hispano Dane County, Wisconsin, Estados Unidos. Le damos las gracias también a la Universidad Maitaiwasi, que ha sido la universidad que ha propiciado también estos conversatorios. Y también a mí me ha dado la oportunidad de ser investigador asociado dentro del proyecto El origen del cacao o El origen del cacao. Bueno, hoy día saludamos a las autoridades, a los alumnos, las alumnas, a los docentes, compañeros, compañeras. Y hoy día, como les decía, tenemos un invitado de lujo. Vamos a hacer una breve presentación porque podría ser larga. El doctor tiene una cantidad de títulos y reconocimientos que sería largo, pero vamos a hacerlo más bien resumido. Francisco Javier Valdés es antropólogo, tiene una especialización en antropología, es investigador asociado de la Unidad Mixta de Estudios de Patrimonios Locales y Gobernanza. Bueno, ahí él es francés, me perdonan, no hablo francés, pero dice Institut de Recherche pour le Demolent. Museum Nacional Historique Naturelle París. Y bueno, sin más ni menos, les damos la bienvenida a todos y especialmente le agradecemos al doctor Francisco Valdés por estar aquí. Rápidamente, el doctor Francisco Valdés, bueno, él va a profundizar más en esto, pero el doctor Francisco Valdés fue el encargado del hallazgo de Santa Ana, la Florida, que es el sitio donde se encontraron hasta ahora las semillas más antiguas que conoce la humanidad del cacao, aproximadamente 5.300 años. Y sin más ni menos, le dejamos con el doctor que va a dar su exposición. Muchas gracias. Buenos días con todos. Para mí es un honor estar aquí. Sé que ustedes tienen un programa que tenía que conversar antes, pero vamos a aprovechar para que los presentes comprendan un poco por qué el Ecuador ahora tiene una marca que se llama Ecuador Origen del Cacao. Para ustedes, la mayor parte saben lo que es el cacao. El cacao es el chocolate, pero no solo es el chocolate. Ahora, lo interesante, y la charla va a tratar sobre esto, es que las primeras evidencias, como dijo Alejandro hace un rato, que se han encontrado hasta ahora en todo el mundo sobre el cacao y la domesticación del cacao, se lo realizaron aquí en la Alta Amazonía. Dos palabras nada más antes de comenzar. Aquí lo importante no es ni el cacao ni el Ecuador. Lo importante aquí es domesticación. Creo que ustedes saben lo que significa domesticación. Domesticación de una planta, de un animal, es cuando el hombre interviene en su reproducción. La planta, el cacao es originario de la Amazonía, de la naturaleza de la Amazonía. Pero cuando el hombre interviene y es capaz de reproducir el cacao a voluntad, es lo que se llama el proceso de domesticación. Esto implica un cambio genético. Y el cambio genético permite que el hombre desplace las plantas y las modifique. Él puede no solo reproducir a voluntad las distintas variedades de la planta, sino que también puede alterar su genética y reproducir nuevas variedades. Y esto es lo importante, porque el cacao y la domesticación es un uso social. Y yo subrayo la palabra social, porque la naturaleza es una cosa. La cultura es otra cosa, pero el hombre americano mezcla las dos cosas. El hombre es parte de la naturaleza y su quehacer social es lo que hace que se desarrolle la cultura.
No les estoy diciendo nada nuevo, pero hay que recordar estas cosas porque es lo esencial. Si me cambia, por favor, la imagen. Esto, un poco de historia. Tradicionalmente se pensaba que el cacao venía de México, de Guatemala, de Nicaragua, de Costa Rica, un área que se llama Mesoamérica. ¿Y por qué es esto? Porque simplemente cuando Cortés, cuando Colón, llegan a América en 1492, le presentan tanto a Colón como a Cortés cacao. ¿Y por qué presentan esto? Porque consideran que el cacao es lo más grande que tienen estos pueblos, lo más importante que tienen estos pueblos. Para Colón no hay mucho registro de lo que pasó, pero con Cortés sí. Cuando Cortés se encontró con Moctezuma en Tenochtitlán, que era la capital de los aztecas, le dieron una bebida. Él tomó la bebida y la escupió. ¿No? ¿Por qué la escupió? Porque simplemente el sabor para él no era nada agradable. Ustedes saben, los mexicanos ponen mucho ají, chile, como dicen ellos, y otras especerías. Moctezuma le hizo el presente de esta bebida porque era lo mejor que tenía. Moctezuma y los aztecas pensaban que Cortés era un dios y le daban la bebida de los dioses, la comida de los dioses. Cuando Cortés escupe, la gente se queda horrorizada. Cuando los traductores le explican de lo que se trata, no le quieren envenenar, le están dando la bienvenida que él se merecía. En fin, esa es un poco la historia. Cortés lleva, luego, con el Imperio Español, lleva a Europa el cacao, y el cacao rápidamente va cobrando popularidad. ¿Popularidad entre quién? Entre la élite, entre la nobleza, entre la realeza. Si bien no era la comida de los dioses para los españoles, para los europeos, sí era un producto escaso. España tenía el monopolio de traer el cacao a Europa y no todo el mundo tenía acceso. Ahora, muy rápidamente la gente se dio cuenta que el cacao no solo tenía un sabor agradable una vez que ya lo habían transformado en chocolate, sino que tenía unas propiedades fundamentales energizantes. El cacao es sobre todo una planta medicinal. Y eso para ustedes que son de comunidades de distintas partes del Ecuador, tienen que tenerlo muy en cuenta. El cacao no solo es una golosina. El cacao es un elemento vital. Es algo fundamental en la farmacopea. Y poco a poco vamos a ver cómo esto se ha ido desarrollando. Le cambia, por favor. Entonces, vuelvo a lo que les dije originalmente. El cacao ha sido domesticado en la Alta Amazonía y la evidencia que nosotros tenemos de este proceso se dan en un sitio que se encuentra en la provincia de Zamora Chinchipe. El sitio se llama Santana La Florida y tiene una antigüedad con el método de carbono 14. Quizás ustedes sí saben de lo que se trata, es lo que nos permite fechas a las evidencias arqueológicas. Las evidencias aquí tienen una fecha de 5.500 a 5.300 años antes del presente. La gran diferencia con el cacao mexicano, costarricense, guatemalteco, es que el cacao aparece allá a partir del año 4000 antes del presente. Es decir, el cacao en la Amazonía está presente entre 1500 y casi 2000 años antes que allá. El cacao aparece aquí en la naturaleza de manera propia. Es decir, es una generación propia de los suelos amazónicos. La domesticación del cacao, la transformación del cacao, el uso social del cacao, es lo que se destaca. Y eso es lo que nos interesa a nosotros ahora recalcar. Cámbiale, por favor. El cacao amazónico era conocido desde el siglo XVI porque los portugueses que entraron desde el lado del Brasil hacia la Amazonía, hacia lo que es América, vieron que los pueblos nativos usaban cosechando cacao, pero cosechando cacao nativo, cacao silvestre. No era un cacao que ellos cultivaban, pero lo estaban cultivando, lo estaban recogiendo y las semillas las estaban utilizando casi como una moneda. Había intercambio con el cacao. ¿Sobre todo con quién? Con los portugueses. Por los portugueses tenían necesidades, ellos querían romper un poco el monopolio de España para llevar el cacao a Europa. Entonces querían procurarse el cacao y utilizaban sus medios de intercambio, ¿no? Los portugueses llegaban con espejos, un poco como los españoles, con machetes, con elementos de fierro y cambiaban con los indígenas de la Amazonía. Y ellos, muy contentos, les entregaban las pepas de cacao
que al final a ellos no les costaba mucho, era solo cuestión de ir a recolectar en la selva y los intercambiar. La otra, por favor. Es decir, se sabe que hay cacao amazónico desde muy temprano, pero la noción en todo el mundo occidental y en América después es que el cacao viene de México, de Guatemala, de los países que hoy día son esta área de Centroamérica y de Norteamérica, Mesoamérica, como se llama. Lo interesante es que la investigación científica moderna, concretamente los biólogos y los genetistas, han demostrado que el cacao es originario de la Amazonía y concretamente de la Alta Amazonía. ¿Qué es la Alta Amazonía? La Alta Amazonía es el lugar pegado a la cordillera de los Andes, es el flanco oriental, es donde se origina el Amazonas. De aquí salen todas las cuencas hidrográficas que alimentan el Amazonas. El Ecuador es uno de los países que está en la Alta Amazonía. Tiene una parte de la Baja Amazonía, pero fundamentalmente estamos en la Alta Amazonía. Los genetistas, los biólogos dijeron desde el año 2000 más o menos que aparentemente la cuna del cacao, la domesticación, aparentemente, decían ellos en el año 2000, estaría en una región involucrada entre Colombia, Ecuador y Perú, porque eso es donde hay la mayor manifestación de las plantas silvestres y domesticadas. Esto en teoría suena muy bien, pero se necesitaba la evidencia física de esto. Y eso es lo que la arqueología nos ha demostrado. Para los que no saben la arqueología, ¿qué es la arqueología? La arqueología no es ir a buscar huacas, no es ir a buscar tesoros. Y eso es algo fundamental. Quizás ustedes saben el significado de la palabra huaca. Huaca es un lugar sagrado. Es algo que está fuera de lo normal. Huaca es a lo que nosotros le debemos tener respeto. Desgraciadamente, cuando llegaron los españoles, se dieron cuenta que mucho del oro que tenían enterrados los antepasados estaban en lo que ellos llamaban las huacas. Por eso, el dicho de ir a buscar huaca significaba para los españoles y para nosotros en la cultura mestiza que tenemos ahora, huaca es fortuna, riqueza, tesoro escondido. Los huaqueros son los que van a buscar estos tesoros y al hacer esto destruyen el patrimonio, destruyen los contextos de la historia. Los arqueólogos son historiadores que no cuentan con fuentes escritas para saber cómo fue su historia. Entonces, la cultura material, los vestigios de los antepasados, son los que nos permiten a nosotros reconstruir esa historia. Si es que tenemos eso en claro, puedo seguir adelante. Otra, por favor. El sitio Santa Ana de la Florida se encuentra en una zona que en los Andes es llamada la Depresión de Huancabamba. Es la región donde la cordillera de los Andes, en todo su trayecto, es la más baja en toda la cordillera. ¿A qué me refiero con la más baja? Uno puede cruzar la cordillera a 2.000 metros de altura. La zona de Pacato, uno puede cruzarla a 2.700 metros de altura. Ustedes saben en Quito, en la región de Quito, a cuántos metros hay que cruzar la cordillera, sobre todo al oriental. Casi a los 4.000. Esa es la gran diferencia. Esta cuestión geográfica es fundamental para comprender lo que va a pasar. El cacao se origina en la Alta Amazonía, pero muy rápidamente pasa la cordillera. Y no pasa por gracia de Dios. No son los pajaritos ni los monos los que están llevando el cacao de un lado a otro. Es la acción del hombre. Es la interacción social. Y eso es lo que yo voy a subrayar en cada instante. Interacción social es la comunicación entre los pueblos. Entonces, nosotros sabemos ya que en la cuenca hay un pueblo que no conocíamos antes, un pueblo amazónico, del cual no se tenía evidencias arqueológicas porque nadie había investigado en esta región. Cuando nosotros comenzamos a trabajar aquí, encontramos evidencias de distintos a la cultura mayochinchi. Cámbialo, por favor. Hay que tener en cuenta un poco lo que les decía hace un rato, la cuenca hidrográfica. El río Mayo, el río por si acaso, ¿no? Mayo Chinchipe significa la cuenca es en les dije, se puede cruzar la cordillera, pero los ríos no son navegables. La Amazonía baja, los ríos son navegables. A partir de los 400 metros de altura, los ríos son navegables. Antes no. Entonces, esto es importante, la variabilidad
De los pisos capitulinales es fundamental en el proceso de la investigación. Semillas de un lado, las vacas en medio ambiente, se produce el cambio genético gracias a la polinización que se da en un distinto medio ambiente. El cacao es domesticado, variedades de cacao se van generando a distintas alturas y eso hace que el cacao cruce la cordillera, sigue la costa del Pacífico y sabemos hoy que la cultura Valdivia, que es contemporánea con la cultura Mayo-Chinchipe, tenía cacao, pero el cacao llegó desde la Amazonía. Le cambia, por favor. En la Amazonía, funciona mejor, gracias. En la Amazonía, los arqueólogos van y, como les dije, no hay fuentes escritas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los arqueólogos? Tienen que fijarse en el paisaje, tienen que ver cómo el hombre ha podido modificar el paisaje. El hombre, de alguna manera, ha domesticado el paisaje. Con este proceso, el proceso de escoger determinadas plantas, de recolectarlas y llevarlas hacia donde él está viviendo, favorece el crecimiento de determinadas plantas. Siempre se piensa que la Amazonía es el jardín de Edén, ¿eh? Es un sitio prístino donde nadie ha intervenido. Esto suena muy bien, sobre todo para los ecologistas modernos. Pero en la práctica, la Amazonía ha sido transformada desde hace aproximadamente 10.000 años. El hombre está en la Amazonía, según unos, desde hace unos 40.000 años. Pero el proceso de entrar en la Amazonía, transformar la Amazonía, hacer que el hombre saque los recursos que están ahí, los aproveche para su beneficio, transforma el jardín del Edén. Y la Amazonía en realidad es un paisaje cultural. ¿Qué significa cultural? Que el hombre lo ha modificado de acuerdo a sus necesidades, a su cultura. Y esto es fundamental. Esto hay que tener muy en cuenta. Cuando el arqueólogo llega, cuando nosotros llegamos a la provincia de Zamora Chinchipe hace 20 años, yo entré ahí en el año 2000, no tiene nada que ver con lo que es la provincia ahora. En los últimos 20 años ha habido una modernización increíble. Primero porque han entrado vías de comunicación. ¿Ya? Cuando uno llega de Loja a Zamora, llega a Zamora y a partir de Zamora hacia el norte uno tiene prácticamente una autopista. Una autopista que le lleva hasta Zamora Chinchipe, que los lleva hasta Morona, Santiago. Con las autopistas, con las vías estas, hay un proceso de modernización. Los pueblos, que antes eran pueblos pequeños, de gente nativa o de gente colona que estaba ahí, hoy día son ciudades. Yo acabo de venir de allá, estuve dando unas conferencias por ahí, y yo no reconocí toda la parte norte de Zamora Chinchipe, ha cambiado totalmente en 20 años. Esto es importante porque el tiempo y el espacio son modificados por la acción del hombre. Si es que esto pasa en los últimos 20 años, váyanse 5.000 años atrás y vean cómo ha ido progresivamente cambiando. Cuando el hombre llegó, encontró la selva. Cuando el arqueólogo llega, observa la selva y ve que la selva ha sido modificada. Dentro de la selva hay antiguos jardines, hay antiguas huertas de la gente que vivía ahí, que ya no está ahí, que se fue a otro lado, pero la naturaleza cambió. La vegetación cambió. Determinados árboles que normalmente no deberían estar ahí aparecen. Es el caso, por ejemplo, de la chonta, de las palmas. Muchas que aparecen en la zona, pero cuando hay concentraciones, significa que el hombre vivió antes. ¿Por qué les digo esto? Porque van a decir, bueno, los arqueólogos no son adivinos, no es que lleguen y adivinan dónde están las huacas, entre comillas, ¿no? Hay que observar el paisaje, hay que ver los vestigios. Y eso es lo que hemos hecho. Cámbiale, por favor. Evidentemente, esta es una zona donde la biodiversidad es de las más altas de todo el planeta, la Alta Amazonía. ¿Qué significa nivel alto de biodiversidad? Gran cantidad de especies de plantas, de aves, de mamíferos. ¿Ya? Eso es importante. Y el hombre es uno de esos mamíferos. El hombre se acopla a esas necesidades, saca provecho de los recursos que tiene y trata de ir progresando hacia un mejor modo de vida. Ahora, un mejor modo de vida es relativo. Eso podemos discutir luego. Vamos a ver cómo la evolución de la tecnología supuestamente siempre es ascendente. En realidad no hay un proceso ascendente de mejora. El proceso social va y viene, va y viene, va y viene. Y nosotros somos aquí testigos de eso. Pensamos que estamos en una nueva era con un progreso, pero nos preguntamos en realidad si estamos progresando. Estamos retrocediendo en realidad ante muchas cosas, como los valores propios de la humanidad, como proteger el planeta. ¿Ya? Entonces, eso es parte del estudio arqueológico. La arqueología permite ver estos cambios
que quedan registrados en el paisaje y en la cultura material del hombre. Cuando llegamos a nosotros a la provincia de Zamora Chinchipe, nunca nadie había investigado la provincia. ¿En parte por qué? Porque era una zona de conflicto. Ustedes saben que durante 200 años Ecuador y Perú se han estado disputando la Amazonía. Esta era una zona donde los hitos de las fronteras no estaban delimitadas desde el año 41. Entonces era una zona de conflicto constante. Como saben, en el año 98, más o menos, hubo el último gran momento belicoso. En el 98 y en el 99 se llegaron los acuerdos de paz, se firmó la paz, se fijaron las nuevas fronteras y desde ese entonces estamos diciendo que vivimos un proceso de paz, de progreso de los dos pueblos, en teoría. Esto es lo que quisiéramos que sea una realidad. Pero a partir del año 99 se abrieron las puertas para que entre gente acá para hacer investigación, tanto agrícola como hidrológica, en fin. Y los arqueólogos no nos podíamos quedar atrás. El Instituto Francés de Investigación Científica para el Desarrollo, el IRD, que decía antes, es un instituto francés estatal que busca promover el desarrollo científico y la cooperación científica para mejorar los modos de vida en los distintos países del mundo. En el Ecuador, el IRD tiene ya 50 años y ha estado haciendo muchos trabajos. Los mapas de los suelos del Ecuador fueron hechos por el antiguo IRD que antes se llamaba Orson. Los vulcanólogos del IRD le están siguiendo los pasos a los volcanes principales, es decir, es un instituto científico que se ocupa de la naturaleza, que se ocupa de la gente, ¿no? Que se ocupa un poco en cooperación. Es una manera de darle la mano al Ecuador para que poco a poco vayan encontrando nuevas vías. Entonces, nosotros entramos allá en el año 2000. Hicimos un recorrido. La provincia de Zamora Chinchipa, como dice su nombre, tiene dos cuencas principales, la del Zamora en el norte y la del Chinchipa en el sur. La de Zamora en el norte es mucho más plana. La del sur es bastante más empinada. Y guarden esto en cuenta cuando hablo de pisos altitudinales para cambiar la manera como las plantas se pueden ir modificando. Recambia, por favor. Hemos encontrado más de 400 sitios arqueológicos en la provincia. Pero uno en particular nos llamó la atención, del cual vamos a hablar en detalle. Era la evidencia material de las culturas que habían vivido aquí. Básicamente eran instrumentos de cerámica y instrumentos de piedra. La cultura material es esto. Como no había nada escrito, nosotros tenemos que leer el paisaje e interpretar la cultura material. Conocer a los pueblos a través de qué? A través de sus vestigios, la cerámica, las ollas, los recipientes. A través de eso se puede tener idea de las costumbres funerarias, ¿no? Porque a menudo aparecen en las tumbas de estos recipientes, sobre todo los enteros. Los más cotidianos aparecen en los basurales que están regados en el piso. Y los instrumentos, esta gente no conocía los metales. Estos nativos de la provincia de Zamora Chinchipe, a pesar de que estaban viviendo en lo que son parte de las minas más productivas en el Ecuador actual, no conocían los metales. La metalurgia es toda una tecnología especial. Los vecinos del norte y de la sierra, los cañaris, ellos sí conocían la metalurgia. Y estaban produciendo objetos en cobre, en bronce y demás. La interacción entre los dos, entre cañaris, y vamos a ver que esta gente se llamaban los bracamoros y los yaguarzongos. Es el nombre que le dieron los españoles, y antes que los españoles les dieron los incas, a los pueblos que estaban viviendo en la alta Amazonía. La interacción entre ellos les dio el uso de los metales, pero ellos mismos no podían producir metales. Tenían que depender de los cañaris para tener acceso a determinados instrumentos. Lo que los instrumentos básicos para ellos eran las hachas, los azadones de piedra. Y esto es lo que encuentra el arqueólogo diseminado en el campo. Otra, por favor. Esto entra en un poco de detalle para que vean cómo evoluciona, entre comillas, cómo cambia la cultura material de los pueblos más recientes con relación a los pueblos más antiguos. En las cabeceras del Chinchipe, nosotros encontramos un sitio, entre los 400 de estos, un sitio que fue fundamental, que es el sitio Santana, la Florida, que como ven ustedes aquí, no es un sitio cualquiera, es un sitio que tiene arquitectura, arquitectura de piedra, arquitectura bien trazada, hay una organización del espacio. Estamos viendo en esta foto
que hay una plaza central, luego vamos a detallar ya esto, es una plaza central que tiene 40 metros de diámetro. Cámbiale, por favor. Y esto aparece cuando los arqueólogos comienzan a excavar, a ir retirando. Cuando se han reconocido determinadas cosas, se retira la capa húmica, se retira la vegetación y comienzan a salir los vestigios. Otra, por favor. Y a medida en que se van estudiando estas cosas, van apareciendo estructuras redondas que eran las antiguas viviendas de esta gente. Otra, por favor. Y tenemos nuevamente la idea. Esta fue una pequeña aldea que se estableció hace unos 5.500, hace unos 6.000 años en realidad, y que fue modificándose con el tiempo. Para el año 5.500, esta aldea ya se convirtió en un centro ceremonial. ¿Qué es un centro ceremonial? Es un sitio donde la gente se reúne para tener celebraciones, para tener ceremonias de tipo religioso, de tipo social. Cuando me refiero a ceremonias de tipo social, estamos hablando, por ejemplo, de los matrimonios. Gentes de distintas zonas llegan allá y se congregan para encontrarse con las novias, para el intercambio de mujeres, para los ritos de paso de las jóvenes cuando pasan a la adolescencia. Todo ese proceso de la actividad social se daba en este sitio. Y por eso este sitio es importante. Por eso este sitio tiene la arquitectura que tiene. Otra, por favor. Aquí tenemos un plano hecho por los arqueólogos una vez de que se descubrió el yacimiento. Y como vemos aquí, dice, estamos en un paisaje culturalmente modificado con terrazas, piramidales y arquitectura en piedra. La arquitectura está modificando el paisaje. Un paisaje culturalmente modificado significa que dejó de ser selva, se convirtió en un área social. Para que tengan una idea, la Plaza de San Francisco que está aquí al lado, o mejor, la Plaza de la Independencia que está acá atrasito, es un espacio cultural modificado. Hay una plaza central, como lo que vemos aquí. Hay la Casa de Gobierno, el Palacio de Carondelet. Al frente está el Palacio Arzobispal. Al otro lado está el municipio. Esta organización social que estamos viendo nosotros en la Plaza Grande, la tenemos de alguna manera acá también. Porque la plaza central, rodeada por las viviendas, lo que se ve en el plano, tiene además dos pirámides, dos tolas, pirámides truncas, dos montículos artificiales, donde la gente se reunía para tener ceremonias religiosas y probablemente ceremonias de aspecto cívico-sociales. ¿Ya? Entonces, esta organización del espacio es importante. Me van a decir que tiene que ver esto con el cacao. Tiene todo que ver con el cacao. Que la gente que es capaz de organizarse y de tener este grado de desarrollo intelectual sobre todo. ¿Por qué intelectual? Porque planificar el espacio, planificar arquitectónicamente, distribuir los espacios para esto, para esto otro, para esto otro, para estas actividades, no es un pueblo cualquiera. No son pueblos de cazadores, recolectores que viven en estado de barbarie, que es lo que nosotros hemos venido aprendiendo de los pueblos amazónicos. ¿Quiénes vivían aquí antes? Hace un rato hablé de Bracamoros y de Yaguarzongos. ¿Quiénes eran ellos? Ellos son los abuelos de las comunidades shuaras, de la nacionalidad shuara, ashuara, awaruna. ¿Ya? Eran pueblos que tienen un modo de vida que podría llamarse de cazador, recolector, pescador, pero también son hortícolas, tienen agricultura también, no tan desarrollada como en otras partes. Por eso cuando los incas llegaron allá y se toparon con ellos y quisieron conquistarles, no pudieron conquistarles. Porque el modo de vida que ellos tenían, el paisaje que ellos dominaban, ellos tenían el arte de la guerra bien manejada. El arte de la guerra de guerrillas, diríamos hoy día. Entraron los ejércitos incas con 10.000 hombres y esta gente estaba escondida en determinados lados, las emboscadas les diseminaron. Los incas nunca pudieron conquistar a los bracamoros o a los yaguarzongos. Los españoles tuvieron mucho problema, pero al final se establecieron ahí. Pero bueno, volvamos 5.000 años atrás al sitio. Cámbiale, por favor. Las dataciones, los fechamientos. Tenemos 32 fechas de carbono 14 que nos dan exactamente hace cuánto tiempo vivieron y cómo se fueron modificando las cosas. No entro mucho en detalle porque esto es algo un poco más tecnológico que no les interesa a ustedes. Cámbiale, por favor. El sitio, aquí estamos viendo la arquitectura del sitio ceremonial, la distribución de los espacios. Las dos pirámides, la de un lado y la de otro. Cámbiale, por favor, para que se comprenda mejor.
Ahí pues en la foto pueden ver, comprender cómo son la construcción de estas pirámides. Digo pirámide para que tengan una idea. En realidad son unos montículos con una superficie plana. Encima de la superficie plana hubo un templo. Un poco como lo que había acá en época precolombina también. Lo interesante es que aquí se dio una arquitectura muy especial, lo que se llama la arquitectura en espiral, que es una manera tecnológica de controlar la erosión. Iban construyendo muros de contención, hacían rellenos. Muros de contención, hacían rellenos. Y poco a poco el montículo fue tomando espacio, fue cobrando dimensión y fue cobrando altura. Lo interesante es que en el centro de esta arquitectura en espiral encontramos lo que podríamos llamar un altar, una hoguera ceremonial. ¿Y por qué decimos que es ceremonial en esta hoguera? Porque encontramos, limpiándole, y eso lo vemos acá abajo, encontramos unas ofrendas que la gente hizo hace 5.000 años. Son objetos en piedra, en una piedra verde que se llama amazonita, con turquesas, que eran las piedras más valiosas que ellos tenían. Eran las joyas de ellos. Ellos no manejaban metales. Pero lo más importante, lo que más les llamaba la atención, y sobre todo el valor simbólico que tenían, es la piedra verde, ¿no? Ustedes han oído hablar de los mayas, del jade, de todo lo que trabajaban ellos. Pues lo mismo hacíamos acá, con las piedras locales. Cámbiale, por favor, no me detengo. Fíjense la estructuración de esta plataforma o pirámide, ¿no? Aquí están comprendiendo el proceso de hacer círculos que van conteniendo la tierra para que no se evolucione. Eso fue importante porque levantó el nivel del piso, hubo un templo en la parte de encima, pero en la parte del subsuelo se encontraron tumbas. La élite, los sacerdotes, llamémosle como siquiera los yachaks, por darles un nombre más real, se enterraban ahí. Y la evidencia que nosotros tenemos del cacao viene de ahí. Cámbiale, por favor. Cámbiale, por favor. Eso. Justo a un ladito de este altar, de esta hoguera central, encontramos una tumba que estaba a 2,30 metros de profundidad. Y ahí pueden ver ustedes lo que se encontró en la tumba. Está dibujado un ducto, un pozo que bajó 2 metros, 2,30 metros, y después se encontró una cámara sepulcral donde estuvieron enterrados. Y donde estuvieron enterrados estaban las ofrendas que acompañaban a los muertos. Y ahí pueden ver un poco el tipo de ofrendas. Vamos a entrar en detalle sobre eso. Esto es lo que normalmente la gente andina llama una huaca. Es un lugar sagrado. Y la parte sagrada yo le subrayo 3 veces. Cámbiale, por favor. Entre los objetos que aparecieron en la tumba, apareció algo que nos llamó la atención de inmediato. Aparecieron conchas marinas del Pacífico. Apareció el pututo. Todo el mundo sabe lo que es el pututo aquí. Todo el mundo sabe que es una concha, una especie de caracol marino. No hay reunión generalmente que no es convocada por el pututo. El pututo es una trompeta, llama a que la gente se congregue, ¿no? Y aparece el espóndilus también. Probablemente ustedes saben lo que es el espóndilus. Es una concha sagrada que viene del Pacífico. ¿Y por qué es sagrada? No solo porque es un muy buen alimento, sino porque es un símbolo de la fertilidad. ¿Ya? La mezcla del Strombus, el pututo, y el Spondylus generan fertilidad en la ideología, en la cosmología andina. Son los símbolos de la fertilidad. Y estas conchas han viajado en toda América. Y el origen de estas conchas es el mar caliente ecuatoriano. El Spondylus se da solo entre el Golfo de Guayaquil y yo diría que el Chocó colombiano. Hay las conchas aquí. En Mesoamérica también hay, pero está muy lejos de eso. Pero para los andinos, encontrar el espóndilus, la concha espóndilus, y asociarla con el espóndilus, con el Strombus, con el pututo, era la manera de fertilizar a la tierra. Estamos hablando de valores cosmogónicos. No entro en detalle porque quizás ustedes ya conocen un poco de esto, pero estos son los valores de la civilización andina. Cámbiale, por favor. Ahora, lo interesante es que esto aparece en la Amazonía. En la alta Amazonía hace 5.000 años. ¿Cómo llega acá? Con la interacción social, el contacto entre los pueblos. Aparecen también las joyas de ellos, lo que les decía la turquesa. Fíjense un poco la tecnología. Ahí arriba hay dos argollas, una está metida dentro de la otra. En realidad no está metida dentro de la otra,
fue construida así. Le hicieron a partir de un disco, le fueron tallando, le fueron construyendo. Es decir, son capaces de hacer muchas cosas. Cámbiale, por favor. Distintas tumbas, no solo la principal dio evidencias, encontramos otras que eran menos importantes, pero siempre están presentes las joyas en turquesa, recipientes en cerámica, y son recipientes que son especiales. Las evidencias del cacao que tenemos nosotros se encontraron aquí, en el interior de los recipientes. Cámbiale, por favor. Fíjense la calidad de estos materiales. Acuérdense de los objetos cerámicos de los pueblos bracamoros y aguarzongos. No hay punto de comparación entre lo uno y lo otro. Estos eran maestros alfareros. Y no solo por la capacidad tecnológica de hacer cosas bonitas, sino por la capacidad de expresar en la materia, en la arcilla, ideas de la ideología. Luego vamos a comprender. Están viendo que aquí hay ollas que tienen formas de plantas, de zapallos, de calabazas. El cacao está presente aquí, pero también ollas más comunes, las ollas cotidianas, donde se cocinaba, donde se servía. Y unos platos en piedra que vemos acá, platos trabajados, unos tazones en piedra, donde se consumían determinadas cosas. Esto es lo que se encontró en la tumba. Este es el tesoro de la Huaca. Pero el tesoro no en términos comerciales. Aquí no hay oro, pero es una de las huacas más sagradas que tiene el Ecuador. Cámbiale, por favor. Una de estas botellas, y esta es la que se ha convertido en el objeto emblemático del cacao. Esta botella de aquí es la que contenía una bebida de cacao. Vieron que habían otras botellas. Otra de esas botellas contenía una bebida de maíz. ¿Qué puede ser la bebida de maíz que estaba ahí? La chicha, fundamentalmente la chicha. En esta otra botella que había, una chicha de cacao. ¿Qué es lo importante de la chicha? La chicha es una bebida fermentada. No hay ceremonia, no hay fiesta, no hay reunión donde no se consume chicha. En la Amazonía se consumía chicha de maíz, de yuca, como en los pueblos actuales, y también de cacao. Y la novedad es que el cacao era utilizado para producir una bebida cordial, una bebida social, con un alto contenido alimenticio, energético. Y de farmacopea. Ahora, lo interesante es que esta botella de aquí está simbolizando la importancia de lo que es la civilización andina. Ahí ven las distintas fotos. Es una botella que tiene dos caras. Una cara es una cara normal, la otra cara es un poco más fruncida y tiene la boca partida. La boca partida como que la lengua cuelga de afuera. ¿Ya? Esa es una representación del jaguar. En la iconografía de la cultura Valdivia, los jaguares que ellos representan por lo general están así. Es una boca partida con la lengua afuera. Porque el felino se caracteriza por estar así. Aquí no hay colmillos, pero la lengua es lo fundamental. Ahora, lo interesante es que este individuo está rodeado de la concha espondilus. La concha espondilus son dos valvas, la bivalva espondilus. Él está saliendo de la concha espondilus y al mismo tiempo está con un sombrero, con una cofia, que es la concha espondilus. El hombre está envuelto en el poder cosmológico de la concha espondilus, que viene del Pacífico, pero él es un yachaj, es el hombre sabio de la Amazonía, que se está transformando en jaguar. ¿Y por qué se está transformando en jaguar? Porque los yachajs, por lo general, toman contacto con el otro mundo, personificando a las fuerzas de la naturaleza. Y hay tres fuerzas de la naturaleza fundamentales en la civilización andina: el jaguar, la serpiente, el águila arpía, el caimán también es una de esas, ¿no? Son las fuerzas fundamentales, fuerzas que están representando el cosmos. Aquí tenemos la representación del cosmos andino, sí, amazónico, en una representación estéticamente bellísima, funcionalmente fundamental. Aquí aparece las huellas de cacao. La bebida que había ahí, una bebida social, era el cacao. Cámbiale, por favor. Aparece también en la tumba otra pieza interesante. Fíjense, parece un animalito, pero en realidad no es. Está en cuatro patas, sí. Pero la cabeza es totalmente humana. ¿Y qué es lo curioso de la
cabeza que tiene el cachete inflado. Este es un individuo que estaba masticando coca. Y no es un abuso mío decir que estaba masticando coca, porque en el interior del recipiente apareció la cal con las hojas de coca, restos de las hojas de coca que estaba presente. Los que saben algo de la masticación de coca tienen que saber que hay que mezclar las hojas secas con la cal, se lo mezcla bien, se lo mete a la boca, se lo mastica, no se traga ni la cal ni la hoja de coca. La saliva que está mezclándose, la boca se transforma en un laboratorio químico. Al mezclar la saliva con la cal y la coca, se liberan los alcaloides de la coca y el hombre lo que hace es traga la saliva en el proceso de masticación. La coca no es un alucinógeno, como ustedes saben. Es una planta que da energía, que le permite a uno concentrarse más en determinadas cosas. Es una planta sagrada. En esta tumba encontramos dos evidencias de plantas sagradas, el cacao y la coca. Y la coca y el cacao crecen naturalmente en este medio. En el sitio arqueológico tenemos algunas plantas de coca, no como las que tienen los amigos en Bolivia o en el Perú, ¿no? Estas no son plantas cultivadas para producir a gran escala. Son las plantas medicinales que la gente en el campo todavía cultiva. Cámbiale, por favor. Otro instrumento interesante, estos pequeños morteros, morteros de piedra con formas de naturaleza, es donde se muelen sustancias, se muelen pepitas, ¿no? Que estas sí son alucinógenos. Ustedes han oído hablar de la vilca probablemente, con distintos nombres. Son semillas que se muelen, es un polvo alucinógeno potentísimo. A partir de estas tabletas, de estos morteros, se las inhala por la nariz e inmediatamente se transforma. El hombre entra en otro proceso. Está viendo alucinaciones. Toma contacto con los dioses. Son los instrumentos del Yacha. Estos salen en la tumba. Y uno de ellos, curiosamente, tiene la forma ¿de qué? De la mazorca de cacao. Distintas formas de la naturaleza están aquí presentes. Acuérdense lo que les hablaba yo de la domesticación de la naturaleza. El hombre se apropia de lo que tiene la naturaleza para mejorarse. Y aquí tenemos la evidencia. Otra, por favor. Cámbiale, por favor. Los platos de piedra que les decía que estaban en las tumbas. Tienen unos grabados, tienen unos dibujos. Esta es la escritura que tenían ellos. ¿Ya? La gente no conocía el abecedario como nosotros lo manejamos, pero tenía estas maneras de transmitir sus ideas. La iconografía, icono significa imagen. La manera de representar las imágenes no es gratuita. Lo que estamos viendo aquí son símbolos de poder. Son símbolos del cosmos. Estamos viendo a un individuo en este de acá, que en una mano tiene a una serpiente y en el otra tiene un huamán, un águila. Es el hombre que está dominando la naturaleza. En el del medio tenemos la representación de las tres fuerzas. Está el jaguar, está el águila arpía, está la serpiente. Y acá lo vemos al hombre transformado en un ave, ¿no? Una de las transformaciones, le dije, se podía transformar en jaguar, pero también se podía transformar en ave para volar hacia el cosmos y tomar contacto con los espíritus. Y están ahí representados los símbolos, ¿no? El águila arpía, está la serpiente, es el jaguar. Cámbiale, por favor. Todo esto nos habla de la naturaleza de esa sociedad. La cultura mayo chinchipe, con 5.000 años de antigüedad, 5.500, casi 6.000, igual que Valdivia en la costa del Pacífico, estaba manejando todos estos valores cósmicos y los estaba transmitiendo. La coca y el cacao llegan a la cultura Valdivia al mismo tiempo, hace 5.000 años. ¿Gracias a qué? A la interacción. ¿Por qué subrayo esto de la interacción social? Porque el cacao para nosotros desde esta época era un valor emblemático, no solo alimenticio, sino la farmacopea, el valor simbólico que transmitía. Todos nosotros, y sobre todo algunas de las gentes que aquí que viven en el campo, a veces están amaneciendo y no toman café, a veces toman agua de panela, pero muchas veces se toma un agua de cacao, un chocolate en agua o en leche, dependiendo, que le da la energía para el resto del día, ¿no? Nosotros tenemos el cacao en nuestro ADN desde hace 5.500 años. Y esto es lo fundamental. Por eso el cacao hoy día es la marca país Ecuador, origen del cacao. Es nuestro orgullo.
La Amazonía, como ven aquí, es el origen de muchísimas plantas, de las plantas que nosotros consumimos cotidianamente. Ahí pueden ver la lista. Y son las plantas que se encontraron en el sitio casi todas. ¿Ya? Se encontró la yuca, el maní, el yerén, que es una especie de camote, el ñame, la papa dulce, la papa china, las achiras, el ají, una variedad de fréjol, ¿no? Evidentemente el cacao y la coca. Todas estas plantas salieron de la Amazonía y son parte de nuestra alimentación cotidiana. Y esto lo hicieron nuestros ancestros hace 5.000 o más años. El ají, por ejemplo, dicen que tiene 7.000 años de antigüedad, de que fue domesticado. El maní igual, el cacahuate que dicen en México, ¿no? Entonces, estamos viendo que la Amazonía tiene un valor por la naturaleza y por la acción social del hombre que nos está transmitiendo hasta el día de hoy. Fuentes de energía, alimentos cotidianos y biología. Por eso hay que proteger la Amazonía. Cámbiale, por favor. Ahora, yo les he hablado de cómo se encuentran las cosas. Aquí estamos viendo fotos de las personas que identificaron el cacao. Los arqueólogos, unidos con una paleobotánica, una compañera de la Universidad de Calgary, una compañera canadiense que vino al Ecuador buscando la evidencia del maíz más antiguo. Cuando supo que nosotros teníamos fechas de más de 5.000 años, ella dijo, quisiera saber si ustedes tienen huellas de maíz en la Amazonía. Y vino con nosotros a excavar. Y ella encontró las huellas del maíz en este recipiente que tenía la bebida de maíz. Y todas las otras plantas, ella es la que identifica eso. Ella es, el arqueólogo puede estar especializado o no. Ella es arqueóloga, pero paleobotánica. Ella es capaz de identificar los restos de las antiguas plantas. Esa es la que identificó el cacao a través de qué y las otras plantas a través de qué. A través de los gránulos de almidón de las plantas. Toda planta tiene almidón. El almidón, cuando se va desapareciendo, como que se cristaliza y tiene unos gránulos. Cada gránulo de cada planta es distinto. Es como la cédula de identidad de la planta. Cada forma del gránulo de almidón es distinto. Y uno que ha estudiado puede reconocer que así se identifican las plantas. Cuando se identificó el cacao, la señora que está al otro lado es probablemente la mayor especialista de la genética de cacao en el mundo. Es una señora que se llama Claire Denon, que trabaja en el CIRAD de Montpellier, en Francia. Ella estaba trabajando con la gente del INIAP en la provincia de Zamora Chinchipe, porque desde hace años, queriendo ver la manera de vencer las enfermedades que tiene el cacao. La escoba de brujas, si han de haber oído, la monilla, son estas enfermedades. Estaban en un acuerdo con el INIAP, el CIRAD, haciendo investigación y dijeron: tenemos que encontrar las variedades naturales que nos permiten encontrar genéticamente las defensas contra estas enfermedades. Y ellos hicieron un recorrido en la Amazonía y encontraron que los árboles más antiguos y mejor conservados de cacao estaban en la provincia de Zamora Chinchipe. Las hay en el Napo, las hay en Pastaza. Pero los árboles más antiguos y mejor conservados, menos contaminados con los procesos de hibridación. Ustedes saben que el Ecuador produce una gran cantidad de cacao con un híbrido, el CN51, que es interesante, pero no es el mejor cacao. Encontraron ahí. Y ella, cuando supo que teníamos antigüedades y evidencias de cacao, dijo: quisiera ver, si ustedes me permiten, trabajar con ustedes para tratar de identificar el tipo de cacao. ¿Y cómo se hace esto? Haciendo un estudio genético. Ella dijo: si tenemos suerte, encontraremos el antiguo ADN del cacao. Ella lo encontró y lo pudo secuenciar. ¿Qué significa secuenciar? Abrirle y ver los componentes. El proceso de la domesticación del cacao no se sabe simplemente porque hay cacao, sino porque se secuencia el ADN del cacao. Y ella pudo hacer esto y vio que habían variedades silvestres, también una variedad que se llama erraña o cacao del mono, que estaba también entre las cosas que aparecieron ahí. Y a través del estudio genético ella pudo identificar el proceso de domesticación. Y dijo: aquí en este sitio tenemos la parte final del proceso de la domesticación. Aquí la domesticación está dada. Aquí se está consumiendo cacao cultivado, no solo el cacao silvestre, el cacao natural. ¿Gracias a qué? A la actividad social del hombre. Todo lo que les he mostrado antes de la cultura maya Chinchipe nos habla de la capacidad de esta gente de modificar el espacio, la naturaleza, la genética de las plantas y de modificarse a sí mismo.
La otra, por favor. Bueno, son unas fotos rápidamente cómo se procede en el laboratorio. La doctora Zarillo encontró en uno de los tiestos una parte calcinada de cacao y de maíz. Ella pudo sacarlo, identificarlo y después fecharlo. La fecha de 5500 antes del presente viene directamente del cacao orgánico. Viene de del cacao que se quemó. Con el análisis se pudo saber. No es solo el contexto, es directamente la fecha. Por eso ya no hay dudas de la antigüedad del cacao. Otra, por favor. ¿No? Ahí tienen unas fotos de los gránulos de almidón, cómo son distintos, ¿no? En este caso son los de cacao. Otra, por favor. Y fíjense los de maíz, cómo son distintos de los del cacao. ¿Ya? De los distintos recipientes. Los gránulos de almidón nos dieron la presencia del cacao. La genética nos demostró que el cacao estaba ahí. Y además hicimos otra prueba más, que se llama encontrar las firmas bioquímicas. Toda molécula tiene químicas minerales. El cacao tiene tres moléculas fundamentales: la teobromina, la cafeína y la teína. Cuando estas tres están juntas, la planta no puede ser sino cacao. La evidencia que se encontró ahí fue sometida a esta otra prueba también y resultó que era cacao. La genetista determinó que el cacao encontrado aquí es de la variedad cacao nacional fino de aroma. No exactamente el que tenemos ahora, pero su ancestro de hace 5.000 años. Pero genéticamente es la misma variedad. ¿Qué es el cacao emblemático del Ecuador? El cacao fino de aroma. Hay dos variedades de cacao, el ordinario y el fino. Los chocolateros europeos, los que producen el mejor chocolate del mundo, entre comillas, buscan ese cacao, buscan el cacao ecuatoriano. Y por eso el cacao ecuatoriano es el que tiene los mejores precios. ¿Ya? Cámbiale, por favor. ¿Le cambia? Le cambia también. Este simplemente hablando de las moléculas. Para las pruebas genéticas se encontraron en la tierra, se encontraron en los recipientes, se encontraron en los vestigios. Esto es lo que permitió recuperar una suficiente cantidad de ADN como para poder secuenciar el ADN. Cámbiale, por favor. Y naturalmente uno de estos en la mazorca de cacao. Esta pieza es ahora emblemática como la botella, ¿no? Es una mazorca de cacao en piedra, es piedra transformada. El hombre fue a buscar una piedra que tenía un color medio semejante a la variedad de cacao, la talló, fue un mortero, no para consumir cacao, no para moler cacao, aunque aquí hubo presencia de cacao, se encontró ADN de cacao ahí dentro, pero aquí no se molía cacao. Cámbiale, por favor. Lo que nosotros hicimos se publicó en una revista en el año 2018, en la revista Nature. La revista Nature es probablemente el medio de comunicación entre científicos más respetado en el mundo actual. Cuando uno publica ahí, es que tiene la certeza de lo que está diciendo es verdad. Y cuando uno somete un artículo allá, tiene que esperar hasta que los pares evalúen y juzguen la calidad del artículo. Nosotros, digo nosotros, porque fuimos un grupo grande, ahí ven la cantidad de autores que hay ahí, ¿no? Se sometió el artículo y el artículo estuvo como casi 2 años en proceso de juzgar. Primero porque la gente decía que es imposible llegar a secuenciar un ADN tan antiguo proveniente de un medio tan ácido que no se conserva, bla, 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 bla. Total, se demostró que era así metodológicamente y no tuvieron más que admitir. Las tres pruebas que demostraban que el cacao estaban ahí comprobadas se publicaron aquí. Y por eso cuando se publicó en la revista científicamente, ya nadie duda de que el cacao viene de la Alta Amazonía. Y a nadie duda de que el cacao viene de contextos ecuatorianos. En realidad es un motivo de orgullo, pero es la naturaleza con la acción del hombre que transforma el cacao. Y nosotros seguimos haciendo eso ahora. Cámbiale, por favor. Un poco de las fotos de la gente del INIAP, ¿no? En estos árboles gigantescos, donde encontraban ellos, ¿no? Y este es el ADN que sirvió para comparar con el ADN arqueológico. Cámbiale, por favor. Ahora, lo interesante, y esto es lo que venían diciendo los botánicos desde hace unos 20 años, la Amazonía es la región donde hay la mayor cantidad de especies silvestres y ahora domesticadas de cacao. Fíjense en el plano este.
lo que es la Amazonía, hay tres colores ahí, o cuatro me parece. El negro es donde hay la mayor densidad de cacao presente. La roja donde hay un poco menos, anaranjado un poco menos, la amarilla donde hay dos o tres especies. Fíjense lo que es ahorita México, Guatemala y Costa Rica. Prácticamente no hay. ¿Ya? Las variedades que ahora aparecen son las variedades que han sido introducidas. Cámbiale, por favor. ¿Y por qué sabemos eso? Porque en realidad hoy día genéticamente hay 11 variedades distintas de cacao. Ya no hablo solo del cacao regular, el fino de arome, hay distintas variedades de cacao. Y las variedades de cacao, fíjense dónde están concentradas en la Amazonía. Fíjense en el área de México y demás, hay dos o tres, pero son salidas de aquí de la Amazonía. En el mapa anterior, bueno, aquí se puede decir, estaban unos puntitos de color turquesa, donde estaban los sitios identificados arqueológicamente donde hay la presencia del cacao. En México y en Guatemala, los sitios más antiguos son de la cultura olmeca y de otra que se llama Puerto Escondido en lo que es Guatemala, que tienen el equivalente de 4.000 años antes del presente. La de la Amazonía tiene 5.500 años antes del presente, de lo que se sabe hasta hoy. El día de mañana puede haber un sitio que tenga una mayor antigüedad. No nos va a quitar a nosotros el orgullo de ser el origen del cacao, porque los estudios que abrieron la puerta a hacer todo este tipo de investigación se dieron en lo que es hoy el Ecuador, en el sitio de Santa Ana, la Florida, gracias a la cooperación interinstitucional de ecuatorianos, franceses, canadienses, americanos. Y esa es la única manera de hacer ciencia y de hacerla a través de una multidisciplinaridad, con todas las personas especialistas en un ramo que se ponen a trabajar juntos para sacar resultados confiables. Y eso es lo que tenemos nosotros. Y por eso hoy día el Ecuador es el origen del cacao. La última, por favor. Ah, bueno, la penúltima. ¿Esto se da a través de qué? A través de la interacción social, ¿no? Los pueblos ancestrales no tenían ningún problema en cruzar la cordillera de los Andes en esta zona donde los Andes son tan bajos. Podían hacerlo directamente o a través de compadres. Mi compadre me lleva hasta este punto, mi otro compadre me lleva al otro punto se cruza y hay el contacto entre costa del Pacífico y la Amazonía. La interacción de plantas, de objetos ceremoniales, de objetos alimenticios, ¿no? Esa es la dinámica social. No podemos nunca romper la interacción social. La desgracia de los pueblos no contactados por voluntad propia, por defenderse, es que ellos rompieron esa dinámica. Se contagian, interactúan solo entre ellos. No hay la posibilidad de progreso. Por eso siguen viviendo como hace 300 años, 500 años, 700 años. No digo que el progreso siempre es bueno, pero el progreso de la humanidad se da por la interacción social. La interacción social lleva a mejoras y desgraciadamente también a situaciones que no son tan buenas como las de ahora. La última, por favor. ¿Cómo llegó el cacao a México y a Guatemala? A través de una interacción social a larga distancia. Probablemente se dio a través de la costa del Pacífico. Nosotros sabemos que todas las culturas costeñas ecuatorianas tenían cacao. Valdivia, Chorrera, Machalilla, Jamacuaque, La Tolita, todas tenían cacao. Está comprobado. Hay representaciones, ahora que ya sabemos que están ahí la gente, los arqueólogos se han puesto a buscar en las colecciones, en los museos. Y hay representaciones de cacao. Los análisis hechos por la genetista en colecciones del Ecuador, de Colombia, demuestran que hay cacao a todo lo largo del trayecto. En Panamá hay cacao. Es un poco lo que estamos viendo ahí. El cacao salió de la Alta Amazonía, cruzó los Andes, bajó a la costa del Pacífico y a través de una interacción social se fue por el mar y probablemente también medio por tierra, ¿no? Se fueron colonizando poco a poco plantaciones de cacao. Plantaciones entre comillas. Entonces, ese es un poco el origen del cacao, de la domesticación del cacao, de la importancia del pueblo ancestral de hace 5.500 años, de volver, y yo pienso que esto es parte del mensaje que yo quiero que ustedes se lleven. Las culturas amazónicas no son culturas de gente en estado de barbarie. Es una gente que está en continuo progreso. La interacción social que yo vi en los últimos 20 años en la provincia de Zamora Chinchipe nos demuestra que esa interacción es continua, que se mantiene.
Hay muchos pueblos mestizos, de cultura mestiza que están ahí, pero pueblos en el norte de la provincia de Zamora Chinchipe, Shuaras, están cultivando cacao. Ahora ellos están produciendo su propio chocolate porque saben que el chocolate se vende mejor que el cacao. Están produciendo cerveza de cacao, licores de cacao, vinos de cacao. Es decir, hay emprendimientos para sacarle todo el provecho al cacao, pero no solo cosas divertidas como la cerveza o el chocolate. También se está trabajando en cosmética y en farmacopea. Le están devolviendo al cacao su dimensión amplia, su dimensión cultural. El cacao fue una planta medicinal de siempre y está en nuestras manos aprovecharla en todo su sentido. Les agradezco por su paciencia. Pueden haber preguntas si quieren, pero si no, creo que ustedes tienen un acto que van a hacer. Pero si es que hay preguntas, lo podemos hacer rápidamente. Y si no, les liberamos del auditorio para que hagan. Sí. San Lorenzo Esmeraldas. Ya. Hola, hola. Mejor que de la Amazonía. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué, o no sé, por qué no hicieron el estudio en San Lorenzo? O si es que San Lorenzo puede ser el origen del cacao. Es una Gracias. pregunta válida, ¿no? Como les dije hace un momento, todas las culturas prehispánicas de la costa tuvieron cacao, pero en la Amazonía también, ¿no? Hay Napo, en el Napo, en Pastaza, se han encontrado vestigios de cacao muy antiguos. Lo de Zamora Chinchipe es lo más antiguo. ¿Por qué no es el origen del cacao hoy? Porque genéticamente el cacao de esta zona es el que demuestra el proceso de domesticación y las variedades que se encuentran en San Lorenzo. El cacao fino de aroma de San Lorenzo es descendiente de esto. Genéticamente es. ¿Es inigualable la calidad? No lo dudo, no lo pongo en duda. Porque en el emprendimiento hay procesos de producir ese cacao. La pepa de cacao es una parte. La otra parte es la tecnología que se emplea en producir eso. Mayor o menor azúcar, en fin. No, no, a usted no le voy a enseñar a hacer chocolate. Pero la calidad viene de ahí, del cuidado y del esmero con el que se maneja esa materia prima. Entonces, es probable que haya, y de hecho, el cacao esmeraldeño es de los mejores que hay en general, ¿no? La zona de San Lorenzo es una zona bastante húmeda, está rodeada de manglares. Es bueno, pero el cacao necesita también no solo humedad constante, sino una calidad de los suelos que le da esa calidad. De momento todavía hay eso. Si hay plantaciones de monocultivo de cacao, van a empobrecer el suelo y con el tiempo se va a ir la calidad. Y se va a abrir la entrada a las enfermedades. El monocultivo nunca es bueno en ninguna planta. ¿Alguna otra duda? Si todo estaba claro, pues les agradezco mucho por la atención y sigan ahora con su acto que tienen previsto. Y les pido disculpas a los que les quitamos un poco el tiempo. Gracias. Bueno, queríamos agradecer especialmente al doctor Francisco Valdés por haber tenido el honor de tenerlo acá. El doctor Francisco Valdés, si ustedes no saben, no reside lamentablemente en Ecuador, entonces es un privilegio que en esta venida ahora lo hemos podido tener aquí en la universidad y también bajo la iniciativa del Despertar del Camino Sagrado. Le vamos a dejar ahí unas palabritas a nuestro querido vicerrector. Buenos días a todos. Un aplauso nuevamente al doctor Francisco Valdés. Para el Ecuador es un orgullo tenerlo, doctor, y también para nuestra Universidad Mautayhuasi, la Universidad de los Pueblos Indígenas. Yo soy del pueblo Parque. Yo estaba viendo que los yaguarzongos y bracamoros son mis bisabuelos.
los Schwarz son mis abuelos y los Paltas mis padres. Con los Cañaris también somos medios hermanos. Felicitarle, doctor. Bueno, aquí tiene los jóvenes que siguen nuestras carreras en la universidad. Estamos ya con 1000 estudiantes, estamos ya con 9 carreras universitarias y vamos a continuar. También agradecerle a Alejandro. La vida nos ha llevado a caminar juntos desde Paraguay. Hemos estado también trabajando por Paraguay por otros temas. Y felicitarle. Alejandro es nuestro investigador asociado. En el Vicerrectorado de Investigación tenemos también investigadores internacionales, como el profesor Alejandro, que es de Chile, bien radica en Paraguay, y ahora trabajando con el doctor Francisco. De nuestra parte, nuevamente agradecerle, sinceramente, esta es su casa, cuando usted quiera, y vamos a ver cómo proyectamos ya jóvenes si quieren irse a Palanda, nos vamos. Usted le decía la palabra a Gran Valeria, yo aspiro que creemos un centro universitario allá, que esa es una de las potencialidades, y vamos a tener todos sus referentes, y también estamos pensando crear ya la carrera de arqueología. Y ahí le invitamos a usted para que usted sea el mentalizador, porque todo es Made in Ecuador. Un aplauso nuevamente y un pachán en el segundo. Gracias. Les comento que se puede ir a Palanda. El sitio está abierto al público. Las fotografías que ven es una infraestructura que está destinada para que la gente conozca, vaya y comprenda que las huacas son sitios sagrados, no son sitios de tesoros económicos. Y está abierto al público y se recibe gente, se reciben estudiantes y universitarios van de todas partes. Entonces, pueden concretar, no es difícil llegar a Palanda. El que llega a Loja, que está a 1 hora y media de Palanda. Buena vía. Sí. Otra, escuché que nos tomemos una foto con el doctor, porque esto sí es un recuerdo inolvidable. Así que, por filas, por favor, vengan. Sí. Primera fila y segunda fila. Puta chamupachi. O hacemos al revés un selfie. ¿Sí? Hay un selfie. Entonces, hacemos un selfie con el auditorio. El auditorio. Tenemos, Fernando. Sí. Miren, guaguas, Palanda. Deportes del auditorio. Para los que están estudiando Schwarz, Palanda es banano. Eso también es otra cosa interesante que hemos de conversar. Que salga el auditorio. Eso. Ahora sí un selfie, dice. Ahí viene otro. Y así está mi también de me una vez.